My first trip into the ranch was really just a foretaste of what was going to happen for the next 30 years. You utter a need, someone answers the need. God just matches the resources time and time again. It is an absolute testimony to the power of prayer, watching the people that have come. El Valle de Agalta, aquí es un lugar, digo yo, ¿cómo nos vino a encontrar a nosotros? What was supposed to be a one-time trip to Honduras ended up changing our lives forever. Solamente Dios es el único que toca el corazón de las personas. We worked with children in a school 20 years ago that are now adults with their own children, and it just keeps building from there. We are in the state of Olancho in 130 plus villages, but going very deep, and you can see the standard of living is just dramatically improved, particularly with health. Van a recibir el amor de Dios también a través de la gente en las comunidades. Hay mucho por hacer todavía. There's a reason this organization has been recognized by the highest levels of the Honduran government is because they have made a significant difference. Buenos días, mi nombre es Gregorio López. Habitante de esta comunidad del Pedrero desde muy niño. Esta relación del rancho con el Pedrero es una relación de hermandad, una relación que ya nos tratamos como familia. Antes sufríamos tantas epidemias de enfermedades, terriblemente. Diarreas, fiebres, desnutrición terrible de los niños. Porque no sabíamos nada, cómo cultivar los alimentos, cómo prevenir las enfermedades, cómo hablemos de manejar la cuestión del agua. Pues era difícil, lamentablemente, porque antes no había calle, no había medio de transporte, había que irse caminando. Cuando alguien se enfermaba, había que llevarlo en hamaca, a lomo, pasarlo en el río, por Cayuco, e ir hasta Santa María del Carbón. Antes teníamos muchos casos de malaria, muchos niños nos morían, mujeres se morían por situaciones que no deberían morirse. La pasión por la medicina y la pasión por ayudar, eso creo que es innato. Cuando ellos se despiden con alegría, siento que algo cambió. Our infant mortality rate was 68 per thousand, and now it's zero. We have a main clinic on the ranch and three outlying clinics that are staffed by a nurse. We also have a dentist and now we have a physical therapist. Para nosotros ha sido un cambio. Desde que la institución nos apoyó con los filtros, ha menorado el caso de diarrea. La institución ha venido a hacer que son aumentos de cuartos, que con los pisos, con el servicio de las letrinas. Para nosotros ha sido muy bueno. Tomábamos agua así, solo del mero río, sin filtrarla. Hoy estamos diferentes, sí. Así es. Antes, pues, son enfermedades de los niños, todos los bebés, ¿verdad? Sí, hoy es diferente. Yo me siento alegre porque mi hija va a la escuela. Sí, tenemos un buen maestro también, que les enseña bastante. Gracias a Dios que aquí lo vienen a visitar cada dos meses. No vayamos más para atrás, sino que vamos para adelante, va. De que nuestros hijos vayan a, sí, ojalá, al colegio. Y después, pues, que lleven un futuro mejor. Cuando nosotros iniciamos el día en la clínica, la gente está esperándonos cuando llegamos. El promedio que andamos ahorita es de 40 a 50 pacientes diarios. El año pasado nosotros vimos 16,000 pacientes en nuestras cuatro clínicas. Estamos trabajando con el programa de One Egg, que es un huevo diario. Esto significa dedicado especialmente a la mujer embarazada en sus primeras semanas de embarazo. Según la enseñanza que hemos tenido, nos ayuda, ¿verdad?, a tener mucha proteína, ¿verdad?, y nos ayuda, o sea, a mantenernos sanos, saludables, y ayuda también para la inteligencia de nuestro bebé.
Así es, ha sido un aprendizaje para mí y también pues me sirve para transmitirlo a los demás. Trabajamos en la parte de horticultura juntamente con lo que es el programa de nutrición, donde ellos pues hacen una evaluación de primeramente de los niños menores de 5 años y allí se encuentran lo que es los niños con problemas de nutrición. En el tiempo que yo me crié, era un tiempo muy pobre, no había plantas, no se utilizaban hortalizas, no habían hortalizas. Blasito nos habló respecto al huerto familiar, que habíamos que trabajar para los niños que están desnutridos. Venía un niño cuando estaba desnutrido, venía yo y le aquí está, tenga. El tomate, el pepino, el repollo, todo para los niños. Animals was the thing that brought us together. Cattle. We started at ag school. We started a dairy, so we had cows that we could milk. We raised corn up taller than me and you. Aquí también tenemos lo que son los frutales. En el área de ganado hemos mejorado bastante en lo que es la parte de la genética. Cuando vienen los veterinarios, la felicidad es sentarse un norteamericano, un hondureño y sentirse bien, sentirse en familia. Estamos logrando lo que son objetivos muy importantes y así estamos beneficiando a todo el Valle de Galta. Education was probably 8 years into it in terms of building a facility. When we were first building the kindergartens, the whole community came and helped. Aquí existen todas las herramientas para poder mejorar cada día más la calidad de educación. Laboratorio de informática, al laboratorio de ciencias naturales. Es muy bueno el programa de merienda aquí. Los colegios del rancho realmente son los mejores. Tratan de crear alumnos disciplinados, trabajadores, y gracias a Dios eso me ayudó mucho hasta llegar a donde yo estoy. Quiero que mi futuro sea en mi taller, que cuando tenga mis hijos, ellos sientan orgullosos de su padre y yo poder dejar algo para que ellos sigan trabajando. La nueva generación que crece con estos valores es una generación fortalecida, es una generación en la cual ellos podrán ser productivos para nuestro país y ellos podrán ser productivos para sí mismos. La escuela bíblica, su propósito era preparar, capacitar a los líderes y pastores para que ellos también pudieran de esa manera inculcar y poder formar a la gente en las comunidades ya dentro de sus iglesias. Sí creo que está en el corazón de Dios. Una de las cosas más impresionantes en mi vida es poder ver que gente viene y se desocupa de sus cosas y viene a hacer algo por mi país. No hay barrera, pues cuando el amor de Dios une a las personas, no hay cosa que los pueda detener, y esto es maravilloso. Cuando HOI llegó aquí, era muy difícil el acceso a este lugar. Pero en medio de todo eso, HOI llegó. Siempre han venido, siempre han estado en las comunidades y la gente muy gozosa recibiéndoles. En estos lugares donde nosotros vivimos, Jesús, nuestro Maestro, ha tocado corazones desde muy lejos. Desde los Estados Unidos ha venido una cadena a llegar hasta el rancho y el rancho hasta nuestra comunidad. Yo siento la mano de Dios, siento su poder. Dios provee, pero hay que hacer fuerza. Y Él provee. Dicen dicho que lo bueno cuesta, hay que trabajar. Si luchamos, cosas buenas nos esperan en el mañana.